Bueno, gracias al comisario Bertoli por charlar con nosotros. Los últimos hechos del fin de semana en su mayoría tienen que ver con instancias privadas, algo que preocupa, ¿no? No sabemos si lo genera la vida cotidiana, que puede ser uno de los factores más comunes, pero también el hecho de decir la gente que no tiene que trabajar o que no puede trabajar o que está en riesgo o que, bueno, percibe menos remuneración, que le hace o le dificulta, se altera, ¿no? Y se producen cuestiones de instancia privada. Exactamente, así como usted lo menciona, más que nada lo que estamos haciendo referencia por ahí es a los casos de violencia familiar o violencia de género. En su mayoría, más que nada, lo que es la violencia familiar, que se da, o sea, se da la violencia contra la mujer o contra alguno de los integrantes de la familia por parte, ¿no es cierto?, del hombre hacia la mujer o hacia los hijos, o incluso también desde la mujer hacia los hijos, o entre mujeres también. Pero bueno, eso ya no por ahí es un tema que por ahí escapa un poco a lo que es la prevención ordinaria, ¿no es cierto?, de lo que es la faz policial. Y bueno, nosotros hemos visto estas situaciones, ¿no es cierto?, que han ido en aumento. Creo que un poco por ahí, como usted decía, condicionado por toda esta situación que estamos viviendo, no es la convivencia por ahí a veces se ha modificado, se venía tal vez de un ritmo de vida o de trabajo y desde que el inicio de la cuarentena por ahí eso puede haberse modificado, incluso hasta no trabajar. Si bien no son justificativos, también por ahí la parte económica, ¿no es cierto?, de que uno lleva el sustento al hogar, por ahí también a veces son podríamos decir puntos en los cuales, ¿no es cierto?, facilitan por ahí que se den este tipo de situaciones. Ya le digo, o sea, no son cuestiones, ¿no es cierto?, justificables, pero bueno, es lo que hemos más o menos analizado durante este tiempo del inicio de la cuarentena, que se ha dado en su mayoría por este tipo de cuestiones. Sin duda es que esto se ha incrementado en una manera muy, una forma muy rápida en relación a lo que se venía teniendo, ¿no? Sí, en orden general, en nuestro último tiempo, no solamente creo que en esta ciudad, sino bueno, en los destinos anteriores que yo he tenido, hemos notado un incremento de este tipo de situación, han aumentado las denuncias y por ahí hay denuncias que no se dan a conocer. O sea, la persona por ahí por una cuestión, la mujer más que nada, ¿no es cierto?, por una cuestión por ahí de tal vez no tiene forma de poder desenvolverse sola o no tiene sustento económico, por ahí todas estas cuestiones hacen a que la mujer soporte por ahí todo este tipo de situaciones y no lo pongan en conocimiento. Estimamos que por ahí siempre hay casos, ¿no es cierto?, que no se denuncian, pero los que se denuncian sí han ido lamentablemente en incremento. Bueno, en referencia al último hecho, ¿lo quiere comentar? Hemos tenido, más allá de que hemos estado viviendo unas jornadas tranquilas en cuanto a hechos delictivos, sí podemos mencionar que días pasados, más precisamente el día jueves, a raíz de una denuncia por una estafa, una persona que no vive en esta ciudad, que es oriunda de la provincia de Buenos Aires, había realizado una transacción comercial por la compra de alimentos. Toda esta situación, ¿no es cierto?, acarreó que el mismo radicara la denuncia en esta dependencia debido a que no había recibido la mercadería, no había justificativo, como si también, bueno, ya había hecho el depósito del dinero que había sido acordado. A raíz de esto, ¿no es cierto?, la fiscalía, a través del pedido nuestro y por intermedio del juzgado de garantía número 6 de la doctora Sili, se procedió a realizar un allanamiento en esta ciudad en búsqueda de material, ¿no es cierto?, o documentación que pueda estar relacionada a esta transacción, como así también en lo que es la parte, podríamos decir, informática, se procedió al secuestro de un celular de esta persona que había sido denunciada, bueno, para su posterior pericia. Uh-huh. Bueno, hecho aclarado. Sí, medianamente aclarado, bueno, en base a lo que nosotros, las pruebas que nosotros reunimos y a la denuncia efectuada por la víctima, el cual aportaba muchos datos, ¿no es cierto? La fiscalía luego evaluará, ¿no es cierto?, qué grado de responsabilidad tendrá la persona esta. Bueno, comisario, ¿se vienen trabajos de mantenimiento dentro de la comisaría local? Sí, bueno, el tiempo por ahí a veces nos complica un poco, más que nada estamos por realizar trabajos de pintura. Se ha estado realizando ordenamiento en cuanto a lo que
los vehículos que se encuentran depositados en la dependencia. Estamos en tratativa para poder trasladarlo a lo que es el depósito judicial que se encuentra en la localidad de La Picada, pero bueno, para ello debemos contar con la autorización de la fiscalía que interviene en el expediente, ¿no es cierto?, de cada vehículo que se encuentra secuestrado, lo cual, bueno, conlleva su tiempo, pero bueno, la idea es poder trasladarlo, ¿no es cierto?, a todos esos vehículos, más que nada lo que es motos, y tenemos tres vehículos en realidad, depositados en la dependencia, más que nada por una cuestión de ordenamiento, como así también de limpieza e higiene que se están llevando a cabo. Bueno, es muy importante conservar un espacio cómodo para el personal también, personal que no está completo, tengo entendido, porque hay gente de riesgo, ¿verdad? Sí, bueno, desde el inicio de la cuarentena hemos tenido que licenciar a dos funcionarios, los cuales por cuestiones de salud fueron autorizados, ¿no es cierto? Bueno, son personal de riesgo, así que tuvieron que ser desafectados de la dependencia, pero bueno, esto con una reestructuración de todas las áreas que conforman la comisaría ha podido ser suplida esta ausencia y bueno, gracias a Dios no ha generado ningún tipo de inconveniente. Bueno, ¿le gustaría agregar algo más? No, la verdad que bueno, agradecer más que nada por el espacio y bueno, esperemos que seguir así, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es el trabajo que venimos desarrollando en los últimos días, bueno, por ahí un poco en el brote que se ha dado de casos en la ciudad de Paraná, se han vuelto a normalizar en cuanto a los controles que se realizaban en los accesos de esta ciudad, se está colaborando junto con el municipio. Y bueno, para mencionar, el día de ayer se procedió al traslado de uno de los puntos de acceso, o sea, quedando anulado lo que era el acceso Perón y siendo habilitado el acceso por calle Ilia. Muy completa la información. Muchas gracias. No, por favor, usted.